¿Qué tal, gente? Hoy os traigo cuando tenemos un portátil o una laptop y a la hora de encenderlo no inicia el logo, ni la BIOS, ni el sistema operativo y no para de pitar continuamente. No es el caso que emite un código de error de pitido, de tres pitidos, se para, tres pitidos o cuatro o cinco, que ves que va emitiendo un pitido y se va parando. Entonces es un código de error de una avería, pero en este caso es continuo. Y no inicia el sistema operativo. He tenido muchos comentarios referente a esto. Ahora tengo este equipo que le ocurre justamente esto. Ya dije que iba a traer videotutoriales reales y la falla. Si encendemos el equipo. Y ahora, para que lo entendáis, esto es una falla 100%, un pinchamiento en el teclado. Es decir, que una tecla tiene un pinchamiento y no le para de darle una orden al equipo. Y el equipo está obedeciendo la orden que le estamos dando. Por eso no avanza al sistema operativo ni siquiera al BIOS. Por lo tanto, 100% cambio de teclado. Y quien vaya a preguntar si un teclado se repara, no. Los teclados se tienen que cambiar por uno nuevo o uno usado en condiciones. Ahora procedemos a quitarle el teclado.
Comentaros de que un teclado es muy común en la vida útil de un equipo que se estropee aunque sea una vez. Y para aquellos que vais a preguntar que, por ejemplo, cuando queremos acceder a la BIOS, pulsamos la tecla y no funciona, no podemos acceder a la BIOS, es porque se nos ha dañado esa tecla en especial. A la hora de escribir, tú no lo detectas porque te está escribiendo todas las teclas. Pero, por ejemplo, para pulsar entrar en la BIOS en los ASP F10 y no entre la BIOS, es porque se nos ha estropeado la tecla F10. Como puede ser para entrar en la BIOS, la tecla en las teclas F es más difícil que vosotros os deis cuenta, porque es el uso normal cuando vais escribiendo, donde se vais a dar cuenta cuando os deja de funcionar una tecla en especial. Y cuando no funciona una tecla o tiene un pinchamiento, el teclado se tiene que cambiar, no se puede reparar. Existen programas, ya he traído un vídeo tutorial que os lo dejaré en la descripción del vídeo para aquellos que tienen el sistema operativo funcional, poder comprobar vuestro teclado. Y ahora conectamos al teclado de nuevo. Automáticamente el pinchamiento que tiene este teclado, que es la tecla de Windows, el F1 y el número 9. Para que veáis lo que hace un pinchamiento de un teclado. Y siempre recomiendo los videotutoriales de conectar un teclado externo para que veáis cómo funciona el teclado, porque no lo podemos hacer con este teclado porque ya tiene el pinchamiento. Con este teclado, si tenéis vosotros alguna tecla que no funciona, directamente lo vais a detectar porque conforme vais pulsando, va saliendo. Y es aquí donde nos vamos a dar cuenta si realmente si tenemos un teclado que no le funciona una tecla. En el momento que pulsamos y no nos la marca, pues entonces nos está diciendo que esa tecla no está funcionando. Por lo tanto, tres cuartos lo mismo. Tenga un pinchamiento, una tecla que no funciona, tenemos que sustituir el teclado. Y nos lo va a decir aquí. Con este programa, si tenemos el sistema operativo, funciona. Cargamos este programa y vamos pulsando todas las teclas. Pues nada, gente, es un vídeo tutorial bastante sencillito a la hora de diagnosticar la falla de un pinchamiento en un teclado que no lo marca con el pitido continuo y no inicia ni la BIOS ni el sistema operativo, que automáticamente es 100% físico del teclado. Tenemos que cambiarlo y nos vemos la próxima. Un gran saludo.